Hola, ¿qué tal, gente bonita de YouTube? Yo soy el Trovador y bienvenidos al episodio 29 de mi serie de Minecraft. Y bueno, la primera noticia de hoy es que, debido a las circunstancias, tuve que desinstalar el mod de, ¿cómo se llamaban esos? Logistic Pipes. Espero volverlo a instalar pronto, pero la verdad es que no sé si era mucho lo que tenía que hacer o qué onda, pero me causaba mucho lag. Me estaba troleando gacho. Y bueno, lo segundo es que ya vamos a empezar a meterle más talacha a nuestro reactor. Ahora sí ya se va. Bueno, si fijan, este es mi cuarto, ya está actualizado. Vamos a empezar a meter más talacha. Bien, bien, bien. Bueno, eso no lo peleen. Y bueno, lo primero que voy a hacer yo va a ser hacer un agujero aquí, porque quiero que esto. Les voy a enseñar un nuevo aparato. Y pues me va a servir para ponerlo aquí como una especie de elevador. Creo que este mecanismo ya se los había enseñado. Es un latch sencillo. O sea, si aquí le aprieta un monstruo. De hecho, voy a poner aquí una torreta, porque si le aprieta un monstruo aquí, pues las luces se apagan aquí. Esto tiene que quedar ya sin antorchas. Así. Tiene que quedar bien así. Como les dije, todavía le falta un poco de talacha, pero la idea básica ya está. Ahora, bien, quiero que observen aquí. Puse stone slabs porque se supone que ahí no, los monstruos no pueden spawnear, se supone, en teoría. Entonces, por eso puse de esto en el suelo. Y bueno, vamos a ver. No tengo aquí. Está en el digger, digger, aquí está el digger. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Y se supone que cuando nosotros entremos así, esto tiene que alumbrar más o menos de esta manera. Como les dije, le falta un poquito más de talacha. Y bueno, esta va a ser la cámara del segundo reactor, pero pues todavía no voy a poner un segundo reactor, eso va a ser mucho después. Y bueno, pues este está tomando forma. Si quieren ver el circuito del latch, ahorita se los voy a poner aquí. Ahí está. De hecho, como les dije, no es algo muy complicado. Ahí está. Ese es el latch. Bueno, si se imaginaban un circuito de redstone, pues la verdad no es que sea muy buena. Pero aún así no es muy difícil el circuito de un latch. Vamos a quitar esto. Es así. Deben estar. Vamos a poner esto aquí. No, esta no. Perfecto, si quieren hacerlo a la antigua sin utilizar red power, lo único que tienen que hacer es esto: ponen cobblestone. Vamos a poner aquí algo así. Tienen que poner las antorchas de esta manera: una de este lado, una de este lado. Ponen redstone así. Esta se va a apagar. Esta queda así. Y ya tienen un latch. Si ustedes escuchan aquí, este se prende y esta de acá se apaga. Si escuchan aquí, esta de acá se prende y esta se apaga. ¿Sale? Esa es la forma clásica de hacerlo. Ay, destruí todo aquí. Pero bueno, como yo no soy un experto en esto, pues yo lo hice con el Red Power. Perfecto. Y bueno, esto es lo mismo, pero un poquito más sencillito. Si fijan de este lado. Esta pressure plate de stone manda una señal de redstone a través de esto y activa esto para apagar, ¿sale? Cuando se prende es cuando mandamos una señal. Vamos a poner aquí las stone slabs y la pressure plate. Perfecto. Aquí hacemos lo mismo, manda la señal aquí. Si fijan, ya está activado de este lado y lo único que aquí faltaría pues sería poner un red alloy wire para que se conecte el circuito con este cable. Este cable pues está conectado, si se fijan, por aquí atraviesa todo esto. Ahí está. De aquí va para abajo. Este de aquí se va hacia acá. Llega aquí. Ahí está. Si fijan, aquí lo tengo separado nada más para que se vea bonito. Ahí está. Ah, me llené de cosas.
Perfecto. Ahí está. Y bueno, pues esto es para que sea bonito. Y esto nada más es este. Aquí va un cable aquí atravesado. Va uno así todo largo hasta acá. Aquí hace, empieza a hacer test. Aquí otra. Y pues esto conecta así. Bueno, lo arreglo esto. Y abajo pues hace lo mismo. Me parece que llegaba por aquí. Sí, aquí está. Es prácticamente lo mismo. ¿Sale? O sea, no es cosa del otro mundo. Y perfecto, vamos a lo de hoy porque si no, no terminamos y esto se nos hace eterno. ¡Ay! Bueno, ya. Whatever. Lo primero que vamos a necesitar son de estas cosas. Se llaman Computer Redstone Chip. Vamos a guardar un poquito estas hojas. Y pues de estas vamos a necesitar bastantes. Ya voy a poner aquí otras para hacer 5 más. Los palos los guardé aquí. ¡Demonios! Por eso no me la quería activar. Ah, no íbamos a ver lo del elevador. Bueno, como sea es lo mismo. El punto es avanzar rápido. 3, 4, 5. Se fijan, no es un crafteo difícil. Ahí está. Y bueno, este después lo vamos a actualizar. Vamos a necesitar 4 convertidas. A ver, déjenme acordar la receta. Era con iron. 2 así. Un iron, bien. Entonces vamos a necesitar más más de estas cosas. Perfecto. Creo que con esas son suficientes. Vamos a sacar el otro stack de palos. Y bien. Ah, pero voy a necesitar 4. Oh, rollos. Ah. Ahí está, ahí está, ahí está. Estábamos así. 3, 4. Perfecto. Ahora les voy a enseñar para qué necesitamos estos 4 de Iron Chip. Bueno, aquí. Algo me está sonando extraño acá. Creo que es aquí abajo. Oh, sí. Bueno, ya. Como desactivé estas cosas. Bueno, después las volveremos a activar. Bueno, estamos en esto. Con una de estas vamos a combinarla con papel y nos va a dar sensores, tarjetas de sensores. ¿Sale? En blanco. Esto es para Computer Craft. Después les explico cómo se usan. Ustedes háganlo. Luego las combinamos con Jerry Cristal. Ah, bueno, es así. Nos va a dar un módulo de sensor de Industrial Craft 2. ¿Sale? Este es para controlar nuestro reactor. Pero aparte de eso, todavía vamos a necesitar un sensor donde colocar este módulo. ¿Sale? Entonces, necesitamos otro redstone chip, cobblestone y un stick. Y tenemos el sensor. Y aparte vamos a necesitar algo que hace configurar nuestro sensor. Me parece, no era con esto. No recuerdo bien si era con cobblestone o con stone. Espero con cobblestone. Ahora sí. A ver, déjame checar. Con cobblestone. Oh, este no es. Perfecto, nos da 4 transmitter cards en blanco. Vamos a nada más vamos a ocupar una. Y bueno, vamos a empezar a instalar esto porque si no se nos acaba el día. Yo lo voy a instalar aquí. Perfecto. Lo voy a instalar de este lado. Aquí, así. ¿Sale? Este es un sensor remoto. Vamos a ponerle reactor 1. Perfecto. Y bueno, a esta cosa, un enter para que se guarde. Le tenemos que poner el módulo y tenemos que configurarlo con un transmitter card. Para esto le vamos a dar un clic derecho. Ok, no sé aquí, perdón, ya recordé bien. Bueno, vamos a necesitar
Primero voy a guardar esto porque me está estorbando. Bueno, ya creo que con eso. Lo primero. Una computadora. Perfecto, una computadora. A ver si necesitamos. Aquí están paneles y redstone. Creo que esto lo vimos en el primer capítulo. De todos modos, pues aquí está el crafteo. Ese es de Computer Craft, el mod de Computer Craft. Y esa es una computadora. Ahora vamos a necesitar. Este sí no me acuerdo el crafteo. Un sensor controller. Ok, transmitter y cobblestone. Perfecto. Quita tú. así. Necesitamos un blank transmitter card. Y las cuatro que hicimos para eso las necesitamos las iron chip. Y tenemos un sensor controller. Bien, vamos. Esto lo vamos a instalar. Bueno, yo lo voy a instalar en mi super base de control del reactor, que es esta. Bueno, luego lo acomodo bien. Más o menos tiene que quedar algo así. Perfecto. Y vamos a poner otro slab aquí para poner nuestro sensor, nuestro controlador de sensor. Ok, esto le va a integrar a esta computadora una API para poder controlar los sensores. Cool. Bien, lo primero que vamos a hacer, como este es un, está recién instalado, tenemos que poner que es una configuración nueva. Ok, ya que está así, tenemos de dos: o damos un clic derecho aquí, o ponemos aquí una transmitter card. Y si la ponemos aquí, nada más ponemos encodear. Si no la ponemos, si no la queremos poner directamente, queremos que la programe sola, un clic derecho y la acaba de convertir en una transmitter card roja. Perfecto. Esta transmitter card roja la vamos a poner. Ay, no recuerdo otra vez. Creo que es el azul, sí, a ver si no me equivoco. Perfecto. Esta se la tenemos que instalar al controlador del sensor. Ahí está. Se fijan, acaba de poner que el canal de frecuencia se ha puesto al 1, que es el canal del sensor rojo. Y gracias a esto, ahora si regresamos a nuestra computadora con nuestro sensor, podemos ver. Vamos a poner aquí sensors. Vamos a poner get sensors para saber qué sensores se pueden obtener. Y aquí tenemos, nos está marcando que ya podemos acceder al sensor del reactor 1. De hecho, de aquí mismo podemos ver, aquí nos aparece sensores reactor 1. Perfecto, pero ahora desde esta computadora ya podemos acceder a él. Bien, ahora lo que vamos a hacer, bueno, lo que yo voy a hacer, voy a craftear bastantes monitores. Una pregunta, ¿para qué monitores? Ah, porque vamos a hacer una cosa muy chida, muy interesante, para ver directamente, si nos atrevemos a entrar por allá arriba, el estado de nuestra computadora. Perfecto, ¿cómo se craftean los monitores? Vamos a necesitar stone normal de esta. Voy a dejar aquí un stack, una para que se sigan juntando los stacks, según, porque yo no tengo sistema de acomodado, pero bueno, no importa. Necesitamos este, necesitamos paneles de cristal. Y me parece que nada más. Voy a hacer este lado. Me gustaron más estas. Ah, ese es el craftor de las luces. Por si, ahorita se los voy a mostrar bien. Por si las quieren craftear. Oh, rayos, no las quería desperdiciar. Ok, lo vamos a hacer aquí. Perfecto. Si se fijan, es nada más poner esto así. Y le ponen aquí un panel. ¿Qué me equivoqué? Oh, perfecto, es por dentro. A ver, rayos. esto sí. Colocamos toda la stone. Y vamos a necesitar aproximadamente 15 monitores. Así es que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me van a faltar paneles de vidrio. Perfecto. No necesitaba tantos, pero yo ya los crafteé. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Y vamos a necesitar también otra computadora. La computadora ya sabemos cómo se hace. Ah, rayos, esta no era. Me equivoqué. Perfecto. Ah, otra cosa que les recomiendo. Bueno, vamos de este lado.
zombie a la Checho. A la Checho. Perfecto, lo que les recomiendo que siempre sus computadoras les pongan una label. Vamos a poner CD barra invertida para regresar al menú principal. Vamos a poner label set. Vamos a poner base principal. Sí, así. Bien. ¿Para qué es esto? Para que ustedes estén en esta computadora, no esté creándoles bastantes IDs. ¿Para qué es esto? Bueno, después les voy a enseñar cómo mandarse programas entre sí, entre computadoras. Y bueno, se fijan aquí, ID, esa ya es la computadora ID, o sea que es la sexta computadora que yo coloco. Pero si yo la destruyo y la vuelvo a colocar, ya no me va a aumentar el ID, sino me lo va a dejar con ID6. Si yo no le pusiera un label y la destruyera, me va a crear una computadora con otro ID diferente y los programas que tenga guardados se me van a borrar. Entonces esa es otra de las razones por las cuales se deben de poner un label. Perfecto, pero ahora la otra computadora que queremos es para ponerla aquí en el reactor. Entramos en mi entrada. Lo primero que quería ponerla en el elevador, se me olvidó. Bueno, vamos a hacer un pequeño agujero aquí. Perfecto, aquí está perfecto. Y de este lo vamos a hacer una entrada. Esta va a ser una entrada con una iron para que no todos puedan acceder. Después vamos a ver cómo bloquearlas. Y bueno, vamos a tapar uno aquí. Vamos a prender esta computadora. Vamos a poner también una label. Control reactor 1. Perfecto. Y ahora los monitores, los que acabamos de crear. Ah, no tapé esta entrada de acá. Bueno, aquí le voy a poner yo, rayos, una torreta para que defienda. No sé todavía, no estoy seguro, pero lo más probable es que le ponga una torreta. Y bueno, vamos a colocar los monitores aquí. Si se fijan, los monitores tienen la capacidad. Bueno, lo principal que hacen es mostrar lo de esta computadora, o sea, lo que está aquí, mostrármelo aquí. O sea, lo puedo poner aquí en chiquito. Pero tienen la capacidad de sumarse al momento de que los colocamos para extender la pantalla, o sea, para que se haga más grande. Y bueno, yo coloco 15 porque más o menos es el tamaño que voy a ocupar para hacer lo siguiente. Ok, ya que está colocado el sensor, bueno, este, más bien este, me falta, ¿saben qué me falta? Esperen. Voy a necesitar otro de estos, pero por ahora lo voy a dejar así. Ok, esto se lo vamos a poner aquí al lado. ¿Por qué lo pongo así? Para que de este lado se pueda ver sin necesidad de estar entrando a la computadora. O sea, yo entro por aquí y puedo ver el estado del reactor. Pero bueno, si no sabemos cómo configurarlo, pues no sirve todavía. Bien, esto lo vamos a configurar. Perfecto. Con esta misma, con esta Transmitter Card. Perfecto. Oh, rayos, ya configuré estas sin querer. Si dan con Transmitter Card en blanco en una que ya está configurada, pues va a pasar lo que acaban de ver. Bien, esta ya está configurada en el 1. Así que ponérsela aquí de nuevo. Y pues te debe de tener acceso al sensor del reactor 1. Pueden dejarle aquí uno para asegurarse. De hecho lo voy a dejar ya que lo tengo así, pero bueno. Bien, ya que esta computadora tiene acceso al sensor, vamos a acceder al programa que nos incluye el mismo ADDON, ¿sale? CD sensor, parece que se llama Dash Reactor. Y bueno, si nosotros accedemos directamente así, nos va a dar un error porque no sabe a qué sensor vamos a acceder. Si nosotros dejáramos esto como sensor, accedería de inmediato, pero como le cambiamos el nombre para no perdernos, lo que vamos a hacer es vamos a poner Dash Reactor y un espacio y el nombre del sensor como lo nombramos. Si nos fijamos aquí, se llama Reactor 1, entonces aquí vamos a poner Reactor 1. Y ya sé cuál es el error. Vamos a quitarle este espacio.
Perfecto, reactor 1. Y ahora en esta computadora podemos ver el estado del reactor. Por ahora no tenemos nada, pero sí, por ejemplo, nosotros, vamos a ver si tengo aquí uranio radiactivo. Perfecto, aquí tengo una uranium cell. Esto es peligroso, no lo hagan, ¿sale? Si no están seguros de lo que van a hacer con su reactor, no lo hagan así. Yo lo puse por pura gracia, pero no es seguro que hagan eso. Y bueno. Ah, ¿quién me apagó las luces? Pues no se acercó un zombie y me apagó otra vez todo. Perfecto, vamos a probar esto. Ah, también quiero que se fijen esto. Esto lo puse así. Está en el 100. El 100 está ahorita encendido. ¿Sale? Bueno, esto es para poder controlar también por computadora la puerta. Después vamos a ver. Esto nada más quería que vieran cómo está colocado. Porque ahorita lo voy a tapar y ya no se va a poder ver. O sea, aquí voy a poner slabs y ya no se va a ver. Perfecto. Vamos a poner aquí una uranium cell, nada más una. Esto va a empezar a generar energía a lo tonto porque no está conectado a nada que pueda almacenarla. Pero lo que queremos por ahora es probar. Bien, si ahora entramos de nuevo a nuestra dash, podemos ver que aquí tenemos la salida de energy units, la temperatura a la que está el reactor, el porcentaje. O sea, si aquí hay un 1%, está ahí 10 grados centígrados, como les dije, 1000. O el 100% serían perdón, 10.000 grados centígrados, pues es mucha temperatura y es cuando explota, ¿sale? Esto por ahora está un poco seguro, pero bueno, esto no es seguro, ¿sale? Aquí sale una explosión y destruye todo esto. No es gran cosa, pero o sea, sí puede dañar toda la estructura de alrededor, ¿sale? Entonces, no les recomiendo esto. De hecho, al rato lo voy a quitar. Nada más quería ver si se podía ver más cool el reactor por fuera, pero no se ve. No se ve bien. Y bueno, aquí pueden ver también el promedio de todas las coolant cell, la temperatura. Bueno, más bien no la temperatura, sino cuánto les queda de vida. ¿Sale? Vamos a quitar esto de una vez. No puedo acceder. Perfecto. Se fijan, todas las coolant cell están prácticamente llenas. Estas son las únicas que se están gastando. De hecho, lo voy a poner así. Para que esto esté bien, bien, o sea, normal. No se gasta lo tonto. Ahí está. Y bueno, de este lado podemos ver un medidor del combustible, o sea, de la barra de uranio, lo que le queda. Si tenemos varias barras, nos va a marcar el promedio de esas barras. Y bueno, de este lado también podemos ver los heat dispensers, los reactor plating. Yo no tengo ningún reactor plating, tampoco le estoy poniendo agua ni estoy poniendo ice. ¿Para qué es esto? Porque le podemos poner directamente hielo y agua y lo va a estar consumiendo cada vez que se empiece a calentar. Eso ya es para reactores más avanzados. Y probablemente no lo vayamos a ver. Pero ahora, bueno, si se fijan aquí, si yo presiono el espacio, deja de funcionar. ¿Sale? Si no quiero que deje de funcionar, pues lo dejamos así. O sea, presionamos Escape y ya. Pero ahora, ¿para qué es esta pantalla? Para que yo no tenga que estar viniendo hasta acá y presionando clic derecho para ver esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner este mismo comando. Pero antes de él, vamos a escribir monitor back, porque está detrás de nuestra computadora. Y el programa y el sensor al que queremos con el que queremos que funcione este programa, y damos enter. Y ahora nos está diciendo que se está corriendo Dash Reactor en el monitor trasero. Nos vamos hacia acá y pues aquí ya podemos ver qué es lo que está pasando con nuestro reactor. Si se fijan, ya podemos irnos de aquí tranquilamente. Esto se va a apagar las luces y pues nuestro reactor va a seguir funcionando. Vamos a entrar por el otro lado. Bueno, creo que era más fácil romper la pared. Ahí está. Si fijan, está todo apagado ya. Bueno, excepto esto y lo de arriba. Y como les dije, aquí no debería haber aparecido ningún monstruo. No sé por qué escucho algo. Oh, es que esto no es el mismo material. Bueno, eso se crearon. Uno se creó aquí. O acá, no sé, y otro acá. Pero en estas, en teoría, no deben de aparecer monstruos. Y bueno, voy a arreglar esto y regreso para lo que... Bien, ya estamos a punto de terminar con los detalles de hoy. Y bueno, lo que necesitamos ahora, creo que ya tenía... Está en este lado. Perfecto, aquí tengo. Estamos hierro refinado. Vamos a crear una machine block. Y vamos a crear fences. Las fences de hierro, obviamente, se hacen de esta manera.
Voy a hacer 24 porque no estoy seguro de cuántas voy a ocupar. Esta no es esta. Esta ya la vamos a dejar aquí. Bueno, aquí si se fijan hice un agujero con la mini glacia, nada más es apuntar hacia arriba. La ponen en long range, apuntan hacia arriba y disparan. Hice un solar panel. Ah, rayos, no fabriqué lo que iba a fabricar, esperen. Se me fue el avión. Perdón. Bien, vamos. Que tenía redstone también. Sí. Vamos a hacer esto. Vamos a poner la redstone así. Vamos a poner la machine block en medio. Y vamos a poner dos fences, uno arriba y uno abajo. Esto nos va a dar un magnetizer. Ahorita vamos a ver para qué carajo funciona. Les recomiendo que se preparen con una bad box, una magnetizer y por lo menos un solar panel. Perfecto, ya que tengan todo esto. Yo aquí hice un agujero. Si fijan, esto da hasta arriba. De mi montaña, de mi pequeña montaña. Y bien, ¿para qué carajo quiero esto? Bueno, aquí voy a poner mi solar panel. Este va a seguir funcionando siempre y cuando sea de día. Esto va a seguir funcionando, no importa que esté medio tapado. Y, me faltó cable. Necesito un poco de cable. Porque tenía copper cable. Bien, lo voy a robar. Y bien, carajo. De hecho, esto, vamos a ver. Como está trabajando con muy poca energía, vamos a utilizar. Aquí tengo ultra low current cable, que este se hace con tin. Para los que no sepan, esto soporta hasta 5 energy units, pero como no estamos usando mucha energía, pues lo vamos a ocupar así. Aquí vamos a hacer un hoyo. Ya me pasé. Este va a ser nuestro elevador. De hecho, vamos a hacer otro. Genial. Perfecto, uno va a ser para bajar, otro va a ser para subir. El de acá, este lado va a ser para bajar. Ah, rayos, ya no voy a poder subir. Ahí está. Lo que necesitamos hacer es poner nuestro magnetizer. Conectarlo a esto primero. ¿Dónde está? Aquí está. Y el magnetizer no tiene interfaz gráfica, pero podemos usarlo. Lo conectamos con estas cosas. Y básicamente lo podemos usar para crear un elevador magnético. Genial. Bueno, esta, en teoría ya debería de funcionar. No está funcionando. Como pone feliz que funcione todo. Bueno, voy a checar qué es lo que pasa. Bien, ya revisé mi mundo de pruebas y es lo que pasa que lo conecté yo mal, yo la regué, perdón, una disculpa. Bueno, lo que voy a hacer aquí, se fijan, bueno, vamos a volver a quitar esto. Voy a conectar aquí mi bad box con la salida hacia acá. Esto para que aquí siempre tengamos energía para poder alimentar el magnetizer. Luego vamos a poner el magnetizer, esta bad box ya lo debe estar alimentando. Y bueno, vamos a poner más fences. Ahora, para poder utilizar eso siempre tienen que tener unas botas que utilicen algún tipo de metal, ¿sale? Y pues aquí está funcionando, se fijan, ya no puedo caer porque esta cosa me jala. Y aquí estoy, no estoy presionando brincar, nada más presiona hacia adelante y esto ya me está jalando. Y esta cosa aproximadamente va a gastar 2 energy units, perdón, por ti, ¿sí? O sea que aquí se pueden poner dos paneles solares, pues mucho mejor. Pero yo como no voy a estar utilizándolo mucho. De hecho no se utiliza mucho, nada más es subir y bajar. Y bueno, pero ahora nos falta una forma de bajar. Porque si yo bajo así, vamos a ver si no nos rompemos la mouser. Sí, de hecho sí. Si no tuviera esta armadura, pues nos haría mucho daño. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos de vuelta. Ay, ya se acabó la energía. Ah, es que no traigo las fucking botas. Perfecto. Bien, vamos aquí a nuestra base. Voy a ocupar dos letreros. Y voy a ocupar una cubeta de agua. Con agua, obviamente. Aquí tengo la cubeta, le falta el agua. Perfecto. Pero no para. ¿Para qué es esto? Para hacer un elevador, un amortiguador de caída de tipo elevador. Ah, carajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a poner aquí nuestra cubeta de agua.
Si fijan, este empieza a ser un reguero. Para que no se haga el reguero, vamos a poner aquí un letrero. Y aquí abajo, otro letrero. Perfecto. No, aquí no. Aquí. Perfecto, si fijan, esto nada más deja que el bloque de agua solamente se quede así. Y podemos usar esto para subir y para bajar los rayos. Vamos a poner tantito este. Simplemente nos dejamos caer por aquí. Y ya no nos tiene que hacer ningún daño. Esto es un elevador automático. Ocurrencias, ocurrencias. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. El siguiente capítulo vamos a seguir viendo más detalles todavía de aquí de los reactores nucleares. Vamos a ver, esto me gustó más, miren. Aquí están mis slabs. Perfecto, se ve más bonito esto. Y bueno, como les digo, vamos a seguir viendo más detalles de los reactores nucleares. Esto ya lo podemos tapar. Y pueden adornar su pared también de su elevador. Perfecto, ya no se ve nada, todo bonito. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy el Trovador, se me cuidan y nos estamos viendo. Bye bye.